Real Colegiata de Antequera, gestionado por la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía a través de la marca Tu Historia, donde late la historia de Andalucía. Soy el guía anfitrión que les va a acompañar durante este vídeo. En esta segunda visita nos adentraremos en la Alcazaba para ir recorriendo todos sus rincones en esta visita y sucesivas. Hoy nos centraremos en la entrada principal de la Alcazaba y el mirador del Arco de los Gigantes, situado justo encima del arco que les mostramos durante la primera visita. Tenemos por delante 5 minutos donde conocerán un poco su historia y patrimonio, porque sabe que hoy van a descubrir el que fue el punto de enlace entre el Al-Ándalus de Oriente y de Occidente. Al traspasar el arco a la derecha nos encontramos con la entrada principal de la Alcazaba. Hasta el siglo X, Antequera solo se menciona como punto estratégico porque se encontraba a medio camino entre los reinos de Taifas de los Abasíes de Granada y los Ciríes de Sevilla, siendo lugar de enlace entre las Al-Ándalus de Oriente y Occidente. El momento de expansión de Madinat Antaquira se produce bajo el dominio de los almohades, entre el año 1090 y 1232. La debilidad de los reinos de Taifas provocó que en primer lugar los almorávides y más tarde los almohades, tribus que procedían del norte de África, llegaran a la península ibérica. Los reyes andalusíes les piden ayuda en su lucha contra los cristianos y aprovechándose de esa debilidad política deciden quedarse y tomar las riendas del Al-Ándalus. Durante el periodo almohade hubo una población lo suficientemente importante como para considerarla ya medina, ciudad, y fueron ellos los que construyen los dos anillos de muralla, aunque el reforzamiento corresponde a la época nazarí. Aclararles que los almohades eran tribus del norte de África, grandes guerreros, y tenían un sentido estricto de la religión musulmana. Por ello, cuando llegan a Córdoba y ven el lujo y la ostentación de la vida califal, deciden llevarse la capitalidad de Al-Ándalus a Sevilla y quisieron construir una mezquita más grande que la de Córdoba. Vamos hacia el mirador, acompáñenme. Ya en el mirador del Arco de los Gigantes podremos contemplar mejor por dónde discurría la línea defensiva, porque realmente lo que aprecian desde aquí es la Antequera moderna, ya que el origen de la ciudad se encontraba justo al otro lado, junto al río. El primer asentamiento como ciudad corresponde a la época romana y esta se extendió en dirección al río, como lo demuestran las termas que tenemos junto a la Real Colegiata. En ese mismo lugar sabemos que se situaban la medina, el zoco y la mezquita del pueblo. Con la reconstrucción del arco se pretendía crear una plaza al estilo renacentista italiano. Un espacio donde asomaban las casas de Cabildo, la plaza alta con su fuente labrada de piedra roja del Torcal, el Arco de los Gigantes y la fachada renacentista de la Colegiata de Santa María. Este fue el motivo de cambiar el plano de la Colegiata. La fuente se trasladaría más tarde a la parte llana de la ciudad, colocándose delante de la Colegiata de San Sebastián. La fertilidad de la Vega hizo que en el siglo XVI distintas órdenes religiosas se instalaran en la parte llana, construyendo sus conventos e iglesias alrededor de estos, y desde ahí se irían creando los barrios. Desde este lugar es fácil reconocer las puertas principales de entrada y salida de la ciudad amurallada y el resto de la muralla que se conserva: la Puerta de Granada y la Puerta de Málaga, situada en el barrio de San Juan, junto a la ribera del río. Son los almohades, al conseguir la unidad de Al-Ándalus de nuevo a mediados del siglo XII, quienes transformaron por completo la ciudad, ya que en la mayoría de los casos no aprovecharon las construcciones anteriores, sino que las hicieron nuevas y en otros tramos se revistieron con forro de mampuesto y tapiar blanqueados con cal, finalizadas con grandes torres y las puertas de aparato. Las principales obras de refuerzo fueron la construcción de barbacanas. Aquí, en este recinto, podrán conocer una más adelante. La edificación de una coracha, prolongación de la muralla sobre el río de la Villa y la reedificación de la Puerta de Málaga, única puerta que se conserva con aspecto islámico y ubicada, como les comentaba antes, en el barrio de San Juan. Estas murallas frenaron el intento de Pedro I el Cruel
de conquistar la ciudad en el año 1361. Este hecho obligó a reformar de nuevo el recinto murado de la Medina. Avanzando en el tiempo, tras la reconquista de la ciudad, los cristianos solo permanecieron aquí durante 2 siglos, trasladándose al pie del cerro, en terreno mucho más llano y de más fácil acceso a los campos de labor. Por este motivo, y afortunadamente para nosotros, conservamos una buena parte de la original muralla defensiva y muralla que rodeaba la ciudad, ya que no sufrió la destrucción total como ha ocurrido en otras ciudades que al expandirse han destruido sus murallas medievales. Con esto finaliza nuestro directo de hoy. Les esperamos en los siguientes, al mismo tiempo que les invitamos a visitar nuestra página web www.tuhistoria.org, donde conocerán las ciudades medias del centro de Andalucía y su oferta de experiencias. Gracias por habernos acompañado y recuerden que tu historia es donde late la historia de Andalucía. Hasta pronto.